Venga. ¿Me morí? Así fue. Yo te restauré, aun cuando destruiste mi transporte, mi acervo de conocimiento, mi hogar. Tú, insignificante ser basado en el carbono tosco y despreciable. ¿Hogar? ¿Qué eres? Una conciencia extraterrestre incorpórea. Tenemos un nombre. Solo entendí, Fey. Tienes un nervio acústico y un cerebro muy rudimentarios. Bien, toleraré que me llames Fey hasta que el protocolo de contención termine. ¿Termine? ¿No hay salida? No. Calma, solo faltan 5 millones de años terrestres para que llegue la asistencia. ¿5 millones? Tengo cosas que hacer. Debo salir de aquí. Ya. ¿Dónde carajos estamos? Estás en un revestimiento creado por el protocolo de la nave para protegerse a sí mismo y a las grietas del mundo exterior. Claro, las grietas. Simulaciones de fenómenos planetarios. Olvídalo, no lo entenderías. El punto es que tu arma primitiva fracturó las grietas, las dejó inservibles para el estudio y nos dejó aquí sin salida. ¿Una sola bala arruinó tu nave? Solo porque ya había sufrido daños por el aterrizaje. Faltan 5 fragmentos de mi nave. Quizá fueron arrojados a las grietas, perdidos en rebotos. Entonces, si consigo los 5 fragmentos de estas simulaciones planetarias, ¿repararás tu nave y saldremos de este revestimiento? ¿Conseguirlos con ese saco de carne? El protocolo de contención te matará al instante, Dani Rojas. Solo dime, Dani. Cojones. ¿Acaso estropeaste mi auto como venganza? Ojalá. Ese fue el protocolo de contención. Ven a ordenar esto. Babe, no me quedaré aquí. Ya me reviviste una vez. Puedes hacerlo de nuevo, ¿no? Tal vez. ¿Y qué es esto? Destellos, energía fragmentada de mi nave. Tiene propiedades regenerativas. Ve, más destellos. Tengo un plan. Ve a la grieta. Trata de conseguir los fragmentos. Te restauraré cuando mueras. O usa los destellos para restaurarte. ¡Qué idea tan original! Y cuando la nave esté reparada, podré dejar tu pequeño planeta. Es un plan magnífico. ¿Qué carajos es esto? Un portal hacia las grietas donde buscaba tus fragmentos. ¡Pon atención! Bien, tú primero. Imbécil, podría morir ahí. ¿Y entonces quién te restauraría? Ah, ¿no vas a venir? Buen plan. ¿Así que esto es culpa mía? Sí, ahora cualquier cosa puede suceder. ¿Habrá un arma en esa caja? ¿Qué le pasa a esta arma? Las grietas simulan el mundo exterior, pero las distorsiones crean armas distorsionadas. Genial, monstruos. No, el protocolo de contención es generar unidades de defensa con resonancia cromática designada. ¿Qué? Ah, cierto, eres idiota. Tu arma ahora dispara colores. Rojo lastima rojo y azul lastima azul, ¿entiendes?
2.592.824 permutaciones de este secuenciador de códigos. Hasta tú podrías resolverlo. Gracias, cerebrito. Si conoces la respuesta, solo dímela. Thank you.
tienes razón. No quiero perder el tiempo contigo. Facilísimo. No volveré a morir. ¿Y si robo equipo alienígena para libertad? Creo que mejor me limito a no morir. Facilísimo. Es justo lo que buscaba. Puedo hacer que eso funcione. Entonces, ¿qué portal debo tomar? Elige, las grietas están conectadas con una estructura ramificada. Encontrarás un panel. Si aventuras ciertamente algo desconocido, te di un mapa de las grietas. Que esta es otra grieta. ¿Acaso debes focalizar cada pensamiento rudimentario que entra en tu cerebro? Sí, es una grieta. Otra de mis simulaciones planetarias que alteraste de manera tan imprudente. Date prisa y atraviesa. Podría tomar un rato llegar al centro. Parece un laberinto gigante. Es verdad. Tienes que arrastrar físicamente tu cuerpo. ¡Qué humillante! El muro se mueve.
viniste a este sistema solar, Faye? Decime que una búsqueda intergaláctica para acumular conocimientos. Es obvio que la Tierra no ofrece nada de eso. Sé que hasta las instrucciones simples son un reto para tu diminuto cerebro de carne, pero no hay posibilidad de que tú de la línea como a la orilla. Estos fragmentados están protegiendo algo. Tales deben estar en la torre, en el centro del laberinto. Pero ¿cómo diablos llego ahí? ¡Jaguares fragmentados! Oh!
congelar. ¿Segura de que tu cuerpo no puede volar? Cállate, ya casi llego. Anotada. Creo que estoy bien. Dani Rojas, experta en acertijos. Hey, ¿y ahora qué? Sumérgete en la grieta. En serio, este experimento me resulta particularmente interesante. Estudia la debilidad acuática de los organismos, en este caso organismos terrícolas. El sistema respiratorio consume mucho oxígeno. Veamos qué tan viable es.
tienes miedo, debes concentrar lo necesario que es el oxígeno para los humanos. Busca más, aunque resultaría interesante examinar tu cadáver hinchado. Servirá.